Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Good morning, friends. How are you? Día lunes, ya comienzo de semana. Y pues me arreglé un poquito, amigas, aunque pues ya saben que voy a estar limpiando. Y mi esposo pues ya está aquí en la casita, bendito Dios. Amaneció súper, súper rico el día. Amaneció ni frío ni caliente y abrí las ventanas para que se bree un poquito. Y pues ya tengo a mi mejor amigo, que es el con el que sacudo y que se los recomiendo muchísimo. Para todas las personitas, amas de casa, que les guste tener limpia su casa. Y qué rinconcitos que no pueden alcanzar esa cosa, amigas, que es esta, uff, les hace la vida más fácil. Y a ratito voy a ir a entregar algunos paquetes. Le dije a mi esposo que qué quería comer para irme viendo a ver qué es lo que me hace falta y todavía no sabe. Pero bueno, ya me tomé un cafecito, ahorita voy por el segundo porque necesito energía. Iba a hacer ejercicio, pero como tengo tanto que limpiar y hacer, pues dije nada, porque voy a acabar bien cansada. Y yo creo que al ratito también voy a salir a juntar lo que ustedes no quieren saber. Y pues sí, amigas, cositas que tengo que hacer. Oliver andaba como que triste, pero ahorita ya lo veo mejorcito. Lo voy a estar checando porque le dolía la pancita, yo creo. Dicen que cuando comen pasto es que les duele la pancita y estuvo comiendo mucho pasto y después lo vomitaba. Pero no sé si es porque se esté purgando o qué, pero ya lo veo bien. Bueno, como queda, un ojito. Pues nada, a comenzar, ayer no les grabé nada. Déjenme decirles, amigas, que les voy a dejar abajo una... Dicen que no es canción, pero yo la veo como canción, es una alabanza. Tan bonita, y ayer que la estaba escuchando, y ahora también escuché, pero ayer que la estaba escuchando, oh my God, me empecé a llorar, y sentía tan bonito, amigas, que sí sientes la presencia de Dios con esa canción. Pero se las voy a dejar ahí abajito, se llama Tú Estás Aquí. Creo que la canta Adrián Romo, bueno, sí, no me acuerdo. Pero bueno, a comenzar, amigas, con toda la actitud. Y yo estoy escuchando, ya saben, mis prédicas. Let's be honest for a second, yeah, you'll be in over your head. There is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Me echaré en la pelona para que brille. Uno hay que burlarse hasta de uno mismo. ¿Cómo de qué no? Amiguitas lindas, ya voy en camino al correo. Ya se me hizo bien tarde, 3:30. Es que así no me va a ser un cambio grande en mí porque pues mi esposo me distrae. Ya me voy a acostumbrar a una nueva rutina con él. Aparte de que nos levantamos más tarde a las 9. Y pues sí, apenas si acabé de limpiar el cuarto de nosotros, ya se va a acabar la pila.
Pero bueno, voy de voladita, no me tardo y voy a pasar por unas comiditas para mis perros porque, ah, cómo se las acaban. Pero voy a ir a Kroger, no me gusta porque está más caro, pero Walmart me queda mucho más lejos. Y pues, $1.50, se perdona. Y ya sé que voy a hacer de comer, ¿se acuerdan que compré las ensaladas? Yo voy a echar una ensalada y ya si mi esposo no quiere ensalada, le hago algo de pollo asado con ensalada, pero al lado, o sea, no como su meal. Le hice un sándwich de, bueno, nos hicimos un sándwich de huevito con tocino. Ay, me quedó bien bueno. Y ahorita no tengo nada de hambre. Pero traigo como agruras. Ahorita voy a tomar una pastillita. Se me olvidó tomarla a mí en la mañana. Y pues sí, amigas. Ah, me está dando risa porque puse en Instagram que todas las personas que me han apartado o me han ordenado y ya se desaparecen, si me vuelven a preguntar, ya las voy a ignorar. Ya no les voy a hacer caso. Y le pongo, seguimos siendo amigas, pero no del business. Ya ahí no. Porque si algunas me han hecho, te encargo esto. Y yo lo ordeno, amigas. Y ya les digo, ya llegó y ya, se desaparecieron. O le digo, ¿sí vas a qué es? No, se desaparecieron. Y pues no está padre eso. Entonces, si me comentan para otra cosa, ay, sí, amiga, ¿cómo estás? Chócalas. Pero si me dicen o preguntan algo de business, sorry. Ya no les contesto. Pues, pues sí, así el asunto aquí. Ok, amigas, peace and love y nada. Todos mis utensilios. Acabo de llegar, amigas, nada más que se les acabó la pila y por eso no grabé, como siempre. Pero nada más compré fresas, ya saben, fresas con chocolate. Nada más les compré dos, porque voy a ir mejor a Walmart y traigo unas tres ya de un vez. Nada más un mango porque este ya está madurando. Ahorita le voy a echar a mi ensalada y esto me gusta con Valentina, así duro. Una cebolla, la manzana roja es la que le gusta a Mark, y estos dos, y fue todo lo que traje. Voy a hacerle unas flautas a mi esposo que quiere flautas, y vamos a comer la ensalada. Golden, golden, in spring, rainbow trout and a hummingbird wing, golden, I'll follow only golden, golden, golden things, gold hair, gold ring. Ahora ya no sé si quiero flautas o quiero ensalada. Lo querés, cómete la ensalada que ya le echaste mucho a la papa. Es que también se me puso de engordadera. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mejor la ensalada. Tiempo de hidratarme. Se me antojaba una coquita. No sé si me la voy a echar, pero por pronto voy a echar esto. Hasta me quiero poner el bikini. Me siento en la playa. Les voy a mover la pancita. Golden, golden, golden.
dar una mordidita para ustedes. ¿Por qué será tan rico comer? Había hecho tanto relajo en la cocina como ahorita. Vean esto, pero ahorita van a ver cómo voy a dejar de chulis. De chulis, vean esto. Oh my goodness. Pero en un 2x3 va a quedar limpio. Miren, ya saqué mis platitos, ya saqué esto. Ahorita lo voy a lavar, obviamente. Y ya mis tacitas. Y ya mañana saco lo demás, bajamos lo demás. Y ya guardé lo poquitito que tenía aquí. Ahorita voy a quitar todo eso. Pues sí. Les cuento qué es lo que está pasando en mi persona y en la casa. Ya acabé de limpiar todo esto, está reluciente. Ya lo voy a dejar así, ya lavé todo eso. Nada más que ahorita ya voy a leer mi Biblia, porque pues ya es tiempo de leer mi Biblia. Ya voy a dejar así. Ya me falta una lavadora y voy a echarle una de las camas de mis perritos. Acabo eso y ya. Lo declaro por el día de hoy que terminé. Y ya mañana le continuamos. Pero, pues sí. No le adelanté mucho, pero algo más o menos. Como ya lavé todo. Así que se quede. Y este carnal no me deja en paz. Ay. ¡Ualala! Ya me lavé la cara. Es que ando ahora sí muy mal de los ojos. Voy a poner este que ya tiene un montón de tiempo y no me lo acabé. Timbes. Este sí huele mucho a spa. ¿Lo volvería a encargar? No. Está súper caro y no sentí como que hace gran cosa, ¿no? Es este, para que no lo encarguen. Es este para que no lo encarguen. Ay, esta cámara me cae borrada. ¿Ven cómo se tarda? Ahí está.